Familia, familia, buenos días. Miren, como dicen por allí, después de la tormenta viene la calma. Vean, todo la nieve ya se está deshaciendo y vamos por aquí al invernadero. Les quiero mostrar, miren, tengo por acá ya que las temperaturas están subiendo. Tengo el invernadero abierto. Estamos, creo yo, ahorita como que a 50, el invernadero adentro está a 60 Fahrenheit. Entonces quiero explicarles más o menos qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, pero quiero desearles feliz año nuevo para todos y quiero que vean por acá, quiero trabajar con estas, miren, estas plantitas, tengo 100 suculentas por acá, pero ya les voy explicando qué vamos a hacer el día de hoy. Pero sí, les quería decir a todos una feliz año nuevo, así que espero se la pasen bien en familia y pues por acá vamos a seguir con las suculentas. Pues como les digo, antes que nada, feliz año nuevo para todos. Y vean que estaba en una encrucijada, se dice, no me acuerdo, algo así se dice. Vean, tengo todas estas, tengo 100 suculentas que yo iba a mandar, pero al final terminé de cancelar las órdenes y regresé el dinero a las personas que los habían pagado por lo que sucedió. Ya les muestro las demás. Pues vean, por todas así tengo 100, les digo. Y ya las estaba queriendo empaquetar, ya las estaba queriendo mandar. Por eso es que las tenía aquí así en cajas. Porque hay una persona que me encargó bastantitas. Pero por lo sucedido, pues yo pensé que se iban a morir todas. Y pues ya cancelé lo que iba a hacer. Y ya no las mandé. Y me pedí disculpas ahí con las personas que había estado ya ahí, ya saben quiénes son. Entonces, en fin, ¿para qué les cuento? Ya ustedes, si han visto los videos anteriores, pues ya traen la secuencia de qué es lo que ha ido pasando. Y miren, yo ya días tengo estas jardineras así. Entonces, lo que estaba pensando hacer, yo quería hacer dos videos, o este, o quería hacer otro video enseñándoles una por una, como tipo un recorrido, o trayendo acá esta mesa una por una así las plantas para irselas enseñando, para que ustedes vieran cómo están, porque muchos me han estado preguntando, César, cómo siguieron las plantas, cómo están, cómo estás tú con el invernadero. Y miren, todas, muchas de las plantas me demostraron que son súper resistentes. Están como que sin nada. Y fíjense que cuando yo grabé ese video, que gracias por todo el apoyo que ese video ha tenido, yo las tocaba así las hojitas y estaban duras como cuando usted congela algo. Y pues gracias a Dios, ya que pasó la congelación, pues todas están bien y pues yo estoy contento. Así que miren, como ya no pude mandar estas plantas y las voy a seguir teniendo acá conmigo en el invernadero, y quedamos con los que estaban interesados en quererlas, que vamos a hacerlo hasta que ya venga primavera o verano para poderlas hacer. Entonces, para mientras, yo las voy a poner acá todas juntas de la misma especie, a ver cuántas me caben acá. Entonces son 100 y tengo acá 10 jardineras de estas. Entonces eso es lo que voy a hacer en el video de hoy, y les voy a ir contando más o menos mi teoría, porque creo de que sí, todas las plantas resistieron, y mi teoría porque creo que se murieron las que se murieron. Así que el video va a estar un poquito interesante, me van a estar viendo ahí trasplantar, ya me han visto trasplantar antes, pero les voy a ir contando la teoría que tengo yo, qué fue lo que ocurrió acá en el invernadero. Así que comenzamos el videito del día de hoy. Pues vean, quiero empezar con esta. Voy a estar trasplantando todas estas, son de las mismas. Esta es una Echeveria Montgat. Ahí les voy a estar dejando los nombres en la pantalla cuando vaya diciendo cada una, aunque no sé si son 100. No sé si las voy a hacer todas aquí con usted, porque tampoco no quiero aburrirles, ¿verdad? Solamente quería hacerles una actualización de más o menos cómo va por acá el invernadero. Miren, ya me han visto antes, voy a bajar un poquito la cámara. Saben que uso esta telita, ¿verdad? Así que voy a hacerlo solo con esta, solo con la primera. Ya las demás, pues ya van a saber ustedes que a todas les pongo
primero la tela esta para que le ayude a que se mantenga todo el sustrato, la piedra y todo lo que yo uso. Esta es piedra de lava volcánica. También ya se las he mostrado anteriormente. Así que y también ya les he recomendado que cuando usemos un bol o jardinera o lo que sea un poco hondo, pues tratemos de rellenar con algo para que no sea demasiado sustrato desde abajo hasta arriba, que le dejemos a la maceta para que cuando también hagamos nuestro riego no sea demasiada humedad que le quede a la planta. Recuerden que yo les he dicho también que acá en mi invernadero es súper súper húmedo y pues yo no suelo regar demasiado mis plantas, así que con ese primer punto quiero comenzar en lo que vamos aquí poniendo las plantitas, que pues ustedes ya saben, ya les he comentado en muchos videos anteriores que yo no suelo regar mis plantas tan seguido. Entonces yo pienso que esa es una de las teorías que tengo, que a lo mejor muchas de las plantas, como no estaban súper súper hidratadas porque no estaba demasiado húmedo el sustrato, yo pienso que quizás a lo mejor por eso resistieron esta tremenda helada. Porque sí, se los prometo que cuando yo vine ese día por acá, que andaba súper súper afligido, yo tocaba las hojitas así y estaban súper súper duras de lo frisado que de lo congelado que estaban todas las plantitas. Y pues de verdad que me dio un gano de la garganta. Y yo, como nunca me había pasado, y ya les he comentado a ustedes en videos súper súper anteriores, que es mi segundo año por acá en el estado de Michigan tratando de cultivar estas plantas. Entonces yo estaba con esa incertidumbre que si me llegaba a pasar algo así, que si las plantas iban a ser resistentes o si se me iban a morir y yo iba a perder todo lo que había invertido, lo que había hecho, todas las plantas. Miren, esta trae un bebecito aquí, tan linda. Todas estas están muy bonitas, me gustan todas estas plantitas. Están súper, súper hermosas. Y lo que han demostrado que sí, que son súper resistentes, mano. Me ha quedado, pero sorprendido, con esas bajas temperaturas. Les mostré ahí en el video, miren, tiene un bebecito por acá y tiene otro bebecito por acá. La persona que la hubiera comprado hubiera llevado ¿cómo se llama? Vendaje, no sé cómo le dice el vendaje en otro país, como un extra, o ¿cómo les pudiera decir? Pues sí, en fin, pues yo creo que eso me les ayudó a las plantas, que no suelo regar en este tiempo de invierno, pues no suelo regar tan seguido, y el sustrato estaba completamente seco. Entonces partamos de ahí, que creo que eso fue lo que sucedió y lo que me ayudó. Gracias a todos por su gran apoyo. Ya lo dije en el video anterior, subí un video también en el canal del blog. Para los que no saben, también tengo un canal del blog, pero casi, bueno, no que casi, que es idéntico a este. Lo que pasa es que si algunos me preguntan, bueno, ya me han preguntado varios, ¿por qué dos canales? Y al inicio pues yo dije, voy a ir tratando de subir videos del día a día, todo lo que pase acá en el invernadero. Y pues, pero fíjense que es demasiado trabajo y casi que no puedo como cumplir eso de todos los días subir un nuevo video, porque sí cuesta el tratar de sacar tiempo. Bueno, que yo a veces vengo a la carrera a hacer lo que tengo que hacer acá en el invernadero, y pues y después rápido ya me voy porque hay muchas otras obligaciones o otras cosas que uno tiene que ir haciendo durante el día. Vean, miren, le voy a poner una capa de piedrita en la parte de arriba y vamos a ver cómo nos queda.
Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veo que quedan bien acá. Así que a ver cómo se hacen de lindas en estas jardineras. ¿Qué les decía? Sí, muchas gracias por ese apoyo. Uy, no, yo lo necesitaba. Necesitaba de que alguien me dijera: César, no te preocupes, todo va a estar bien. Las plantas son súper, súper aguantadoras y así. Y muchos de ustedes, pues, que saben también del cuidado de estas plantas, ahí me estuvieron alentando, me estuvieron diciendo de que no me preocupara, de que muchas, cuando se ven en peligro, pues ellas solas hacen algo para poder como cuidarse ellas mismas, defenderse, ya sea del clima o de lo que está pasando, para poder sobrevivir. Y miren que es cierto, porque yo estoy admirado que todas están muy, muy, muy bonitas, como que si no haya sucedido nada por acá. Y pues, las que se me murieron, yo pienso, considero mi teoría, porque esas las regaba un poquito más, porque había escuchado por ahí que están activas en este tiempo. Entonces, muchas de las que yo no riego es porque también he leído y he escuchado de que están inactivas por el frío y ellas se van así como que a invernar. Miren, esto quedó lindo. Vean cómo se ve de hermoso esto. Así que vean, todos los que ya las habían pagado pero se les regresó el dinero, ay, disculpen, aquí las voy a seguir yo cuidando, y más adelante que se pongan más lindas, pues seguimos hablando de para enviárselas. Voy a poner el ID por acá para que no me confunda de cuáles son todas estas. Así que voy a seguir así voy a hacer las 10, y no sé si ustedes se quieren quedar por acá, pero lo voy a hacer quizás así un poquito más rápido. Así que le vamos a pedir al que está editando el video que lo ponga en cámara rápida, y vamos a ver si le sigo contando algo yo ahí, pero el video lo vamos a aligerar para que usted no vaya a estar aburrido ahí viendo tanto. Y pues les voy a ir mostrando, les voy enseñando los nombres aquí en la pantalla enfrente de que cuáles son cada una de las plantas. Son 10 diferentes, todas son echeverías, pero son diferentes nombres. Así que sigamos. Pues ok, seguimos aquí trabajando y solamente quiero comentarle unas pocas cositas, y algunas veces pues les voy a dejar musiquita por ahí para no tener tanta cháchara con ustedes, para así pues darle poder agradar a todo el mundo. Algunos que les gusta que no hable mucho para que oigan música, a otros que sí, que les gusta alguna explicación, les voy a explicar un poquitito, algo así un poquito rapidito. Y pues para los que les gusta pues nomás solo ver también por aquí, pues véannos aquí haciéndonos este trasplante. Pero sí, lo primero era hacer este video, como ya se los dije varias veces al inicio, para desearles un feliz año y agradecerles a todos todo ese apoyo que me han dado a este canal durante todo este año. Ha sido pues, no sé, no tengo palabras cómo explicarles cómo me siento. Y pues los últimos videos también, el apoyo que he tenido, el video este que subí que estaba frisado, congelada todas las plantas en el invernadero. Y pues quería, más que todo por todas esas cuestiones, hacer este video con ustedes, compartirles, agradecerles, y pues que ustedes sepan que no sé, en mi corazón hay mucho, mucho agradecimiento con todos los que me han brindado su apoyo y me han estado dando palabras de ánimo para seguir adelante, y que no todo estaba perdido, porque en realidad yo creía que pues se habían muerto. Es mi segundo año, como les dije al inicio, y pues el primer año, el año pasado, no me pasó nada igual con este invernadero, todo estuvo bien. Pero yo quiero hacer énfasis en tres cosas. La primera
en que las plantas, el sustrato estaba completamente seco de las que no se murieron, y las que sí se murieron, esas plantas yo las había regado un poquito más porque había leído y había escuchado de que para este tiempo de así de frío ellas como que estaban un poco más activas. Entonces, todas las aeonium, calanchoes, ¿qué más? Bueno, todo lo que se me murió, murió porque tenía un poquito más de humedad el sustrato y pues la planta estaba un poquito más hidratada. Entonces, al estar más hidratada la planta y el sustrato estar un poco más húmedo, yo creo que eso se congeló más y fue que dañó su sistema de adentro de la planta y por eso se terminó muriendo con la congelación. Ahora, todas las demás plantas que no murieron, yo no las había regado desde hace casi 2 meses ya, porque el riego que les iba a dar era ahora el 1 de enero. Y el 1 de diciembre, pues yo les conté en videos anteriores a ustedes que no quise regar porque vi que el sustrato todavía estaba súper húmedo, porque las humedades acá ambientales dentro del invernadero son demasiado altas. Entonces yo tengo bastante precaución con eso y no me gusta regar las plantas de más. Entonces ya iban a cumplir 2 meses que no las había regado para nada. Entonces pienso de que eso influyó bastante. Aparte, también pienso que influyó que uso bastante perlita en mi sustrato, y he leído en varios artículos y he visto por ahí también varios videos que al usar bastante extra perlita en tu sustrato te ayuda con lo que es como cómo se usa, cuál es esta palabra que quiero usar, es térmico. Para el tiempo de calor te ayuda a mantener el sustrato un poco más frío, y para el tiempo de frío te ayuda a mantener tu sustrato un poquito más cálido. Entonces, a los dos a los dos tiempos extremos que llegan las temperaturas por acá, pues el uso de perlita, de extra perlita en mi sustrato me ayuda bastante. Entonces no es un sustrato así demasiado orgánico, entonces eso pienso que me ayudó también bastante. Entonces son teoría y son cosas que yo voy analizando, que yo voy pensando hoy después que pasé ya lo que pasé, y pues son experiencias que uno va tomando. Yo sé que duele y es difícil decirle adiós a todas las plantitas que se nos murieron, pero también aprendemos de los errores, aprendemos de lo malo que nos sucede en nuestras vidas, vamos aprendiendo y pues ahí vamos a seguir adelante. Entonces, para en otras ocasiones, al futuro, yo ya sé que pues todo lo que se me murió lo voy a tener que resguardar más. Hay un suscriptor por ahí, creo que está nuevo, que me dijo César. Entonces ya sabes que esas las puedes acercar un poquito más a la calefacción, como resguardarlas un poquito más porque sabes que se mueren. Entonces me tenía que suceder y tarde o temprano me iba a pasar y yo ya me esperaba. Pero el año pasado yo canté victoria porque para nada les digo que se me murió ninguna planta. Pues este año, por mucho que quise hacer, incluso puse un extra calentador. Que personas me preguntan, César, pero si viste en las noticias, entonces, pero sí, ahí tengo 3 calentadores. Puse uno extra por lo que di en las noticias. Y había también instalado solo tela antihelada en la parte por dentro del invernadero. Ya todos los que me siguen saben. Y pues en la parte de afuera yo le puse cuando vi las noticias. Entonces lo extra que yo hice fue instalar un calentador más y poner más tela antihelada por la parte de arriba. Pero igual bajaron las temperaturas demasiado y pues son cosas que ya no están a nuestro alcance y ni modo, pues sucedieron, y lo único que nos va a quedar de todo esto es aprender de estos errores para que en un futuro pues no nos pasen estas cosas. Pero sí, yo estoy súper sorprendido que muchas de estas plantas cómo resistieron, y de verdad yo creo que les compartí que llegamos a menos 14 centígrados. Eso era como que menos eran 6, creo, no, 4, 3, 3 y 4 grados Fahrenheit, eran menos 14. Yo creo que en un lapso de la noche,
como eso de la 1 o 2 de la mañana, creo que llegamos a menos 15, menos 16, algo así, pero ya después me fui a dormir y ya no seguí monitoreando las temperaturas como estaban llegando, pero sí fueron súper, súper bajas y por eso fue que se dañó todo lo que se dañó. Y sí, fueron bastantes pérdidas, pero estoy contento que yo pienso que quizás un 85% de mi invernadero está bien. Y pues por aquí están las plantitas y vamos a tratar la manera de seguir trabajando con ellas y seguirlas cuidando para seguir adelante. Entonces creo que en ese momento que me sentí así tan angustiado, pues tal vez escucharon palabras así como que de desánimo mío, que me dieron bastante ánimos todos ustedes, y pues yo les agradezco. Y sí, las plantitas estas, todas las que me sobrevivieron, me dan ánimo para continuar adelante y seguir trabajando acá con ellas. Pero ya, sin tanta cháchara. Pues vean, así me van a quedar, las voy a ir colocando acá enfrente al suelo de entrada al invernadero y me van a quedar las jardineras así en línea. Pues ya les voy mostrando acá un poquito más de cerca cómo se ven, me está encantando esto. Pero fíjense que se me terminó el sustrato y lo voy a dejar hasta aquí por ahorita el video, así que de todos modos tampoco era para quererlos aburrir, solamente para medio querer compartir con ustedes la actualización de qué es lo que ha estado pasando por acá en mi invernadero. Así que nada, yo les agradezco a todos por todo su apoyo y todas sus palabras que me han hecho llegar. Así que por aquí voy a estar informándoles el día a día que va pasando por el invernadero. Así que saluditos a todos, estén donde estén, desde acá, desde el estado de Michigan, y hasta un próximo videito. Chao, link.